Gente, bienvenidos a Quebrada Limón, el barrio olvidado. Este barrio que yo toda la vida siempre he amado, mi barrio dorado. ¿Por qué está olvidado? Porque los últimos dos gobernadores que visitaron este barrio ya están muertos. ¿Por qué está olvidado? Porque la comunidad se tiene que hacer cargo del mantenimiento de sus áreas verdes. ¿Por qué está olvidado? Porque miren mi centro. Miren mis facilidades, están así desde María, mi barrio querido, amado, ahora mismo está olvidado. Pero no se equivoquen. No se crean que de mi corazón yo he apartado a mi barrio. No se equivoquen. No es que yo me sienta avergonzado. Lo que pasa es que últimamente, par de individuos y mozalbetes, mi barrio han querido joder. Par de individuos que no sé dónde diablos los educaron, que se olvidaron que tenían una madre y una educación, que cuando pequeños les enseñaron valores. Porque en mi país a todo el mundo se le enseñan valores. Están usted si los quiere coger o no. Mi barrio ahora está sufriendo. Ya lo que quedan son personas mayores. Ya no queda tanta juventud. La juventud que queda ha tomado la decisión de apartarse de su barrio para mejorar. Pero usted se cree que somos un barrio cualquiera. Usted está equivocado. De nuestro barrio, médicos, abogados, ingenieros se han graduado. Mi barrio está demasiado duro. Pero ustedes, que todas las noches, después de las 10, pasan por nuestras calles con sus armas largas, con sus armas cortas, disparando a mansalva por practicar, por chaval, por probar las armas, ustedes son los que están equivocados. Ustedes se creen que nosotros nos vamos a quedar de los brazos cruzados. No, papá, usted está bien equivocado. Mi barrio se respeta y se llama Quebrada Limón. Al gobierno, a la policía, de vez en cuando denos una visita para que vea que la gente humilde que vive aquí ya está cansada de estar olvidado. Quebrada Limón insiste. Ponce, alcaldesa, gobernador, quien sea, el senador, acuérdese que hay un barrio que hay que visitarlo no solo cada 4 años. ¿Ok? Mi barrio, al que yo siempre he amado, está olvidado. De este barrio salió gente ilustre, salió El Potro, salió Ramón Luis Rivera, salió Carmen Geraldino, salió Ángel Gutiérrez, salió. Siguen saliendo y saldrán mejores y mejores personas. Mi barrio no está olvidado, no por los que vivimos aquí. A los 6 años llegué aquí y jamás me he marchado. Aquí nació mi hija, aquí nacerán sus hijos. Y aquí yo jugaré con mis nietos. ¿Por qué? Porque este es mi barrio amado. Ya es hora de que se acuerden de nosotros. Basta ya de ignorarnos. Eso que está allá atrás es mi barrio amado.